27 de enero de 2013. Obsidian. Capítulos del 16 al 20. Creo que ya por fin podemos desvelar cuál es el misterio misterioso del libro, ¿verdad? Sí, ya podemos tranquilamente. Bien. ¿Y qué te parecen estos extraterrestres? Pues mira, tengo mis cosas con ellos, ¿eh? No me convence eso de que de repente se conviertan en un mito. No me resulta muy normal. ¿En humo? Sí, vamos, yo lo entendía como que se convertía en una luz que se movía. Sí. Mira, para empezar, o sea, de los capítulos del 1 al 5, o sea, la primera vez que empezamos a hacer todo esto, yo ya tenía una sospecha bastante extraña, no sobre su identidad, sino por Demon, ¿vale? Porque yo pensaba que leía mentes, que su poder secreto de vecino misterioso era que podía leer mentes. Muy clásico, ¿no? ¿No te suena a nadie? Sí, calla, que todavía puedo seguir con eso. No solo eso, ¿vale? Porque, a ver, con todas las reacciones que tenía con Katy, en plan, se está riendo de mí, a lo mejor es porque sabe que estoy pensando y me ha pillado de infraganti porque me estaba imaginando desnudo y me estaba comiendo con la mirada. Esas cosas, ¿vale? Yo pensaba que directamente su poder era leerle la mente. Que conforme lees el libro te das cuenta de que no tiene ningún sentido porque perdería toda la gracia que lo supiera. Pues sí. Pero luego me vienen con que son extraterrestres que están hechos de luz y brillan. Y yo, no me jodas. O sea, ¿vampiros por todos lados o qué? Que los porque vampiros si no la brillan. Anterior... Que lo dice la Emma. Un segundo, espérate un segundo. Vale. Si en la anterior ocasión tenemos la escena del atropello con el coche, vaya salva a lo crepúsculo, sumado al leo mentes, que no es así, pero lo parece, al brillo. Y ese tipo de cosas es como, veo aquí un estilo de déjà vu que no sé si me gusta o no. A mí me daba miedo, sinceramente. ¿El qué? El estilo de déjà vu, precisamente, el ver determinados detallitos que lentamente iban... Parece como que intenta parodiar, quizás la palabra no sea parodiar, referenciar, coger cositas del otro libro y utilizarlo en su novela, dándole un pequeño toque de me voy a burlar de ello. Le hace lo que pasó en el 15 con ¿eres un vampiro? Brillo. No puedo ser un vampiro. Le hace eso, le hace la relación de Dee cuando se pone a hacerse amiguita de las amiguitas de Katy, que es como yo sé que te come con los ojos y tal y cual, que también es muy rayante. La verdad es que Dee me ha recordado un poco a Alice. ¿Ves? Entonces, son cosas que son como hola, ¿por qué estás utilizando personajes semejantes y sin embargo te estás burlando de ellos? Porque Dee... Yo no creo que se esté burlando de ellos. Hombre, hasta cierto punto sí, porque Dee no solo se parece a Alice, sino que lleva algunas de las características de Alice hacia un punto extremo que ridiculiza la postura de Alice. No sé hasta qué punto es a propósito, en el sentido de, uy, pues como Crepúsculo ha tenido éxito, voy a utilizar los mismos elementos, o no sé, exactamente. O simplemente son elementos que encajan en este estilo de historia, que puede ser también. Ya, pero tantos... Sí, la verdad, a ver, lo de salvar de un coche encaja siempre. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Lo más normal del mundo. Superman salva a Lois Lane de la caída de que se caiga el avión. Y es anterior a Crepúsculo. Ya, pero a ver, que son demasiados detalles semejantes como para ignorarlo. Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo, en que son demasiados para ignorarlos. Y luego además, cuando el movimiento rápido, me muevo rápido, esto tampoco te recuerda a nada. No caigo. Carreritas por el bosque. Ah, ya, bueno, aún así tampoco es que... Bueno, sí, pero no entiendo muy bien por qué se desdibuja. Porque en teoría... A ver, en teoría lo que explica es... No nos hace falta respirar, por eso puedo estar 10 minutos ahí en el agua tranquilamente.
estamos hechos de luz, pero eso que implica que el movimiento, ah, bueno, por el movimiento de la luz. Exacto. Porque se mueven tan rápido que es como cuando ves una película a cámara rápida, que los movimientos empiezan a desdibujar cuando conforme vas aumentando la velocidad. Sí, supongo. Sí, supongo. Nunca, nunca he visto una película de cámara rápida, ¿no? No. ¿Para qué? Vale. Es una forma divertida de ver películas. De verlas una vez ya las has visto y entonces solo tienes que poner tú las conversaciones. Pero bueno. Entonces, se supone que con la velocidad, si va a más frames por segundo, ¿vale? Pero que, una cosa. No hay que ponerse técnicos para explicar por qué ocurren las cosas, ni explicar de física por la velocidad de la luz, ni nada. Porque el mismo Devon te dice, no soy científico, así que no te tengo que explicar nada de teoría cuántica ni nada. Así que te tienes que creer lo que yo te diga porque sí. Y no te voy a dar ningún motivo porque esto no es un libro de ciencia ficción. Que es que eso lo dice, ¿sabes? Es que te lo dice directamente. Y es como, ¿qué excusa más barata para no darme una explicación coherente y lógica? En eso tienes toda la razón. Recuerdo haber visto esa conversación, esa parte, y haberme reído por dentro diciendo, bien, no me quieres dar explicaciones, no te preocupes que yo las voy a buscar. Porque no tienes más remedio. Porque necesito explicaciones para poder aceptar lo que me estás contando. No como Katy. Que Katy no necesita explicaciones. Ya, es que esa es otra. Es que me has dicho que eres un extraterrestre y mira, yo te creo. Ya. Entiendo que ve que se para el camión y tal, y ya está, pero... No, pero aún así, tiene una extraña... No sé, reacciona de una manera un tanto extraña cuando se entera de la verdad. O sea, sí, vale, pues vale, me lo creo. Puedes confiar en mí, no te voy a traicionar. De hecho es, estoy completamente acojonada. Me acabas de enfadar. Ya te voy a echar la bronca como si no hubiera pasado nada. Pero acojonada realmente, no sé, ¿eh? Yo aquí más que bipolar, no, ¿eh? Yo aquí lo que no veo es coherencia. No sé si es coherencia o es simplemente que es mucha tensión para la pobre chica que lleva muchos días viendo cosas raras, que la odia y que la ha hecho pasar un mal trago. No sé, pero es muy extraño. El momento en el que se levanta en la casa de los Black, porque mira que llamarse Black siendo seres de luz. Sí, como Jacob, vale, sí, sigamos. No te habías dado cuenta, ¿verdad? ¿De que era como Jacob? Pues no. ¿De que se apellida Black? Como Jacob Black. No. Entonces, ¿qué es Demon? ¿Una mezcla de lo mejor de Jacob y lo mejor de Edward? Porque, sinceramente, el torso tal y como lo describen, me recuerda como describen todas el torso de... Sí. Pues mira, otra cosita más que añadir. Bueno, pero sí, sigue. El caso es que cuando baja a la cocina y ve a la tía hablando por teléfono, todo tranquila, que sí, que sí, no pasa nada, y la ve cocinar con las manos, literalmente, y dice, ah, pues qué cómodo es eso, ¿no? Te voy a envidiar. Sí, lo acepta muy rápido. Y te quejabas de su grandísima amistad. Pues en estos capítulos esa amistad es todavía más extraña, quiero decir. Sí, claro, es como, oh, por fin voy a tener una amiga en la que puedo ser yo misma. Vale, hasta ahí eso lo entiendo. Pero que no. Pero la otra, o sea, bueno, y cuando se convierte en perrito, que se apellida Black y se convierte en perro. Ajá. Oh, sí. Sí. No se me ocurre de dónde ha podido sacar esa idea. Sí, seguimos, pero no decimos nada. Ya, pero es que mira, entre eso, ¿vale? Entre todas las referencias a Crepúsculo y todos los recordatorios que nos pueden dar y todo lo que he estado diciendo en los anteriores podcasts, de que me recuerda a una serie, de que los hermanos me recuerdan a que son alguien importante en su planeta, de que pertenecen a algún tipo de realeza, no sé qué, y lo voy a decir ya, me recuerda un montón a la serie de Roswell. No la he visto, así que, o sea, he visto algunos capítulos, pero no... Pues mira, en Roswell, que va a estrellar este también, y por eso no he dicho el título antes, porque, en fin, como te pasó antes a ti con la película de la montaña embrujada. Ya. Pues, eso me lo imaginaba ya por el título de la serie. Ya. Bueno, solo si sabes qué pasa allí, pero bueno, da igual. Pues se supone que son una pareja de hermanos, casualmente, igual que aquí,
que proceden de un planeta en el cual, si mal no recuerdo, eran, pues eso, o los reyes, o los príncipes, o una cosa así. Y a su vez existía otro alienígena, que era Michael, que era amigo, que era a la vez prometido de la hermana. Y bueno, pues una cosa, como se está dando el caso aquí, con los trillizos. Y claro, pues no puedo evitar la semejanza. Más que nada porque la protagonista era humana, igual que aquí. Y escribía un diario, aquí no lo escribe, pero para el caso. Como si lo hiciera. Sí. Como si lo hiciera. Pues eso, que entre Crepúsculo y Roswell, Obsidian es una mezcla. Porque además... Vale. Porque además, cuando Demon le cuenta... Porque esa es otra. Que Demon le cuenta todo ahí, como... Venga, te voy a contar toda mi vida, porque exactamente... Bueno, al margen de todo eso, cuando le cuenta sobre lo de Dawson, lo del hermano este, y le dice, sí, está muerto, no quiero hablar de ello, no sé qué, no sé cuántos... En serio... Yo no apuesto nada porque eso sea verdad. Pero si luego te dice que vio el cuerpo. Me da igual. Que vio el cuerpo y estaba irreconocible. Exactamente, ahí lo tienes. Yo no me creo que no esté con vida por algún sitio y que no le veamos. Aunque eso sea una especie de chof, porque se supone que tiene que ser una gran sorpresa, pero es que yo me lo estoy ya esperando. Sí, es inevitable. Yo iba a decir algo lingüístico. Oh. Qué casualidad que en un idioma extraterrestre se utilice la palabra latina para luz para definirles. ¿Por? Lux. ¿Qué esperabas? Ya, pero ¿qué esperabas, que te fuese inventado o algo así? No, esperaba que me dijeran, no, es que la especie, pues, vimos que llamabais a la luz así y cogimos ese nombre. No que me dijeran, no, es que en nuestro planeta nos llamamos los Luxen. ¿Quieres decirme que los romanos conquistaron otro planeta? Guay. O que vosotros trajisteis la lengua latina a la Tierra. Pero que es lo mismo que lo de no soy científico. Pues no soy lingüista, no lo sé. Es, aquí te digo cosas, pero no te las voy a documentar ni explicar porque... ¿Por qué? ¿Para qué? Tú créete lo que te digo y ya está. No, es porque no te interesa. Tú céntrate en mis maravillosos abdominales y en lo bonito que soy. Y en los diálogos que tengo con la chica. No pienses sobre lo que te estoy diciendo. No te interesa. No, pero es que tampoco es que lo piense. No. Es que se lo traga, lo acepta, lo así, y dice, pues vale. Lo que tú digas. No, sí, yo me refiero al lector, no a Katy. Pero es Katy es la narradora, es la que debería planteárselo también. Que no se lo va a plantear. Si la pobrecita está obnubilada. Ya. Hay algunas escenas que son como, ya tengo celos, y ahora no, ¿y cómo puedo tener celos? Y si realmente no me gusta, ahí. Ya, bueno, pero por parte de ella lo entiendo. Pero por fin ya iba siendo hora de que Demon demostrara algo. ¿Te refieres a los celos hacia Simón? Sí. Sí, cuando están en la cafetería. Sí. Y se interpone en plan, apártate. Y la otra, ¿y este? ¿Qué le pasa a este? Es como, por fin muestras algo de... algo. De todas maneras, en el momento, ¿qué le pasa a este? Es como, ¿qué le pasa? ¿De verdad te lo preguntas o eres así de tonta? ¡Que no! Venga ya. ¡No! Se le nota demasiado a Demon. Mira, como no, para perdona. Que la otra no se dé cuenta. No, perdona. Demon es demasiado bipolar para saber exactamente qué se le pasa por la cabeza. Porque es, venga, te voy a contar toda mi vida. Venga, estoy a punto de besarte. Venga, que no. Venga, ahora te alejo lo más posible de mí porque no quiero ni que me mires. Exactamente, es como... Y encima me voy a ir con Ash, que es la zorra mayor, para que te pongas celosa. Sí, sí, encima te voy a contar que es mi prometida y que tal y que tal y que cual. Para solucionarlo. Claro, claro, claro. Es como... pues no, ¿cómo pretendes que la otra sepa exactamente lo que está pensando? No puede. Eso sí lo entiendo, ¿vale? Pero lo que no entiendo es la asimilación completa que tienes con respecto a todo lo que acabo de descubrir. Y soy el único que piensa que son un poco pardillos. ¿En qué sentido? A ver, dicen claramente, estamos aquí cerca de las rocas beta estas porque enmascaran nuestro poder. Sí. Vale. Tienes que estar cerca mía porque se ve que hemos hecho poder cerca tuyo. Ah, sí, lo del rastro. Y lo emití, y entonces lo tienes alrededor. Uh-huh. A nadie se le ha ocurrido darle un puto collar con una piedra de esas. Uy,
Tengo entendido de que eso ocurrirá más adelante, por lo que hacía la editorial de regalar un colgante que de Demon, no sé qué. Así que a lo mejor no estás tan alejado. Bueno, menos mal. En cuanto dicen lo de las piedras betas que paraban, era como, ¿y por qué no ponéis, en serio, no ponéis una piedrecita en el cuello y tal? Si es la piedra la que evita que tal, no entiendo. Quiero decir, sé que no tienes que ser muy científico, sé que no eres un científico, ¿vale? Pero supongamos por un momento que piensas, esta piedra enmascara mis poderes. No quiero que estos sean poderes. Vale, a lo mejor el caso, a lo mejor el problema es, no sé, es que eso ya lo veremos más adelante. Porque a lo mejor es simplemente una excusa para tener que estar ahí, como excusa de para estar con ella. Como en clase, con no tienes planes y si los tienes me da igual porque lo vas a cancelar, porque te vas a ir conmigo, porque te voy a acompañar y bla bla bla. Que eso ha sido, que eso a mí me pareció completamente en plan, tú no tienes vida si yo no quiero que tengas vida. Estamos. No me parece la mejor base para una relación. Y una cosa, dices lo de que los Lux son, vienen en latín, que significa luz y tal. ¿Y Arum también o no? Pues no parece. Quiero decir, mis conocimientos en latín no son tan grandes como para establecer correlaciones. Pero de alguna parte tiene que venir ese nombre. O puede que sí que se ha inventado. Lo cual sería un poco ridículo. Pues sí, más que nada porque se supone que, aunque, a ver, que no me ha quedado tampoco muy claro qué significa exactamente qué son los Arum, porque se supone que son del planeta gemelo de los Lux en estos. Sí. Pero no tienen poderes. No, porque son las sombras. Claro, porque entonces lo único que hacen es quitarle los poderes a los otros para convertirles en uno de ellos, o algo así. No sé si para convertirles en uno de ellos o para ellos tener poderes. Quiero decir, que ellos son como unos parásitos que necesitan los poderes de los otros cerca para poder utilizarlos. Pues no sé, si tenían su propio planeta. Sí, a ver, yo de todas maneras tengo un serio problema con esto. Y es, vamos a ver, tienes a un planeta entero de gente con poderes. Un planeta entero de gente sin poderes. ¿Qué hay que decir cómo fue esa guerra? Ya. ¿Que alguien me lo explique? Es decir, yo me planteo todas las estrategias militares posibles. Y no, ¿eh? Y no veo cómo pueden vencer o ni siquiera plantearse enfrentarse a alguien con poderes, ya. Es como, ¿eh? Pero es que es lo mismo que creo que ocurre con estos en la Tierra. Es, sí, el gobierno nos costea, defensa nos costea todo lo que queremos, siempre y cuando nosotros no llamemos atención y nos estemos calladitos y quietecitos. Sí, ahí el planteamiento es, ¿y por qué tenéis que meteros quietecitos si tenéis todos esos poderes? Entiendo que no queréis llamar la atención ni hacer daño a gente inocente, porque sois los buenos. Claro. Sí, sí, pero que encima todos estén siempre estén vigilados y tal, y que encima, no sé, es que lo de defensa, que se crean que solo existen los Luxen, no entiendo por qué exactamente, y que les confundan con los malos, para que les echen las culpas de todo. Que tampoco entiendo por qué, o sea, no entiendo cómo pueden confundirle con los malos. No me entra en la cabeza. No, y lo de, no, es que a los Arum les gusta comer humanos. Hola. No, creo que lo que dices es que les gusta hacer matar. Daño a humanos. Bueno, o matar. Eso, yo qué sé, comer, matar, cosas malas a los humanos. Ahora, que el giro de tuerca idóneo, ahora que lo dices, sería que Dawson se hubiese convertido en un Arum, porque lo hubiesen atacado. Y lo hubiesen convertido en uno de ellos. Y se formase un triángulo entre Katy, Dawson y Diamond. Sí, sí, lo del triángulo entre los tres ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Sí, pero ahora incluso más. Imagínate. Claro, y ahí tenemos ahí el triángulo entre el chico bueno y el chico malo. La luz y la oscuridad, ¿con cuál te quedas? Literalmente en este caso, además. Sí, sí, por eso. O sea, tenemos a Demon, por un lado, que es el bipolar, pero que en teoría es bueno, y que es un super, super guay porque tiene todos los poderes del mundo y todo el mundo le adora le quiere para su equipo porque es el más poderoso de todos. ¿Cómo era el nombre de masculino de Mary Sue? Geristú, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, pues... Sí, un poquito. Hola. Bueno, y por otro lado tenemos a Darth Vader. Sí. Sí, sí, completamente, o sea... Como mera hipótesis, porque todavía no lo sabemos, pero... ¿Qué te parecen las
humanas que aparecen en la en el instituto. ¿Te refieres a las dos amigas que tiene Katy? Bueno, llamarlas amigas es un poco... Bueno, he dicho amigas, no súper mejor amigas como Di. Digamos conocidas. Porque... Hombre, ya... Yo que porque sé. Yo creo... Porque... Yo ya, las definiciones que tiene aquí la gente, pues, amigas, pa' aquí. Vamos a llevarles... Vamos a no llevarles la contraria, vamos a darle la razón. ¿A la que llaman zorra? ¿O guarra o algo por el estilo? ¿Cómo? Sí, no, hay un momento en el que... Es que recuerdo una conversación en la que está diciendo algo de que yo haría esto con Daemon, no sé cuántos, y la otra se pone en plan... Sí, no, tenemos a una que es empollona, que no tiene vida social, y luego tenemos a la otra que ansía tenerla y se mete con la otra porque no la tiene. Y la llama aburrida. Ahí me ha recordado de nuevo a Crepúsculo con Jessica y con Ángela. Ya. Yo es que no recordaba esos personajes de Crepúsculo. Ahora que lo dices, sí. Pero en principio no me acordaba. Entre eso y las escenas de la cafetería, pues ya se mezcla todo y en fin. Sí. Pero... Y luego el profesor va a tener algún papel más allá de 3 segundos para separarlas. Eso espero. Quiero decir, existe por un motivo, ¿no? Eso espero, igual que los trillizos, que todavía en estos otros 5 capítulos no sabemos nada. Bueno, sabemos por qué la miran mal. Y la miran mal porque tiene un rastro que ha dejado Demon en ella. ¿En qué momento exactamente? Ah, cuando la atacaron. Sí, y cuando la rescata del camión, y cuando se convierte en luz alrededor suya, y cuando la toca siendo luz, y... No, a ver, claro, pero eso, a ver, eso acaba de ocurrir ahora, quiero decir antes. Ah, porque antes. Cuando te explican, lo del oso, te dicen que eso no te dejó ningún tipo de rastro. ¿No le dejó ningún tipo de rastro? No, no lo dice, creo. Pues eso sí que es incoherente por completo. No, a ver, le dice que fue tan pequeño que no era lo suficientemente potente como para que llamase la atención a... Y justo después la encuentra el Arum. Hola, es verdad. Hay alguien que no tiene muy claro cuándo un rastro es potente y cuándo no, ¿no? No sé, la verdad es que la explicación ha sido tan extraña como es... Créetelo y punto, no te voy a dar más, no sé. Bueno, quizá en las siguientes nos lo expliquen mejor. Vamos a seguir leyendo para verlo.